Ya regresamos al octágono. Gracias por estar en sintonía. Gracias por vernos. Flavio Sosa es un político que se ha hecho desde la protesta social en Oaxaca y las movilizaciones allá en su estado. Sabe lo que es oponerse a un gobierno como el de Ulises Ruiz y también que lo aprecien por sus ideas. Para conversar sobre sus aspiraciones a la Secretaría General de Morena, le damos la bienvenida a Flavio Sosa. Y antes les presento esta breve introducción para que ustedes lo conozcan. Flavio Sosa Villavicencio es un político oaxaqueño que contiende la Secretaría General de Morena. Fue diputado local por su estado y es un impulsor de la cultura y los derechos humanos. Flavio Sosa participó en distintas organizaciones políticas, entre ellas Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, valiéndole persecución política. Sosa ha declarado que su aspiración en esta contienda por la Secretaría va por construir un partido que constituya un referente articulador de la izquierda electoral y ser el principal respaldo de los diferentes movimientos sociales, más que de un mero movimiento electorero. También ha declarado que quiere acabar con la opacidad no solo de Morena, sino también en instituciones como el INE. Ahora sí vamos a platicar con Flavio Sosa. Flavio, ¿cómo estás? Gracias por estar en el octágono. Órdenes, muchas gracias. Flavio, pues a mí me ha gustado de tu candidatura que eres de los pocos que, en mi opinión, están discutiendo qué tipo de partido queremos. Hay una disputa mucho en gran parte de figuras, pareciera una disputa de grupos de poder, y yo veo muy poca discusión de fondo, de qué tipo de partido debe ser Morena. Por eso quisiera preguntarte, ¿por qué decidiste contender por la Secretaría General y cuáles son los cambios más importantes que, en tu opinión, tiene que haber en el partido en los próximos años? Creo que el partido tiene una crisis de identidad, tiene una crisis de dirección y tiene una crisis de organicidad. Una crisis de identidad porque seguimos siendo un frente amplio, que lo mismo cabe un futbolista muy famoso, que una comentarista de televisión que se convierte en senadora, que un cacique como presidente municipal. Eso se tiene que acabar. Necesitamos ser un partido de izquierda, un partido que defienda causas, que se identifique con las principales, con las causas más justas del pueblo de México. Segundo, creo que tiene una crisis de dirección porque quienes lo conducen lo han hecho de manera muy errática, no han fomentado la democracia participativa, no han buscado que se reformen los estatutos, una reforma estatutaria acorde con el nuevo tiempo. No es lo mismo cuando buscábamos la presidencia de la República que ahora, que ya somos un partido, que ya estamos en el gobierno y que debiéramos ser como el eje de la transformación, como el eje articulador de la protesta social o del respaldo social a nuestro presidente de la República. Por ejemplo, la ultraderecha está en una ofensiva mediática por un lado y en la calle movilizada, presionando desde los organismos internacionales, desde las empresas transnacionales, presionando al presidente, y nosotros estamos pasmados. El partido no tiene iniciativa, no está movilizado. El partido debiera ser un eje movilizador en favor de la defensa del proyecto. Y por el otro lado tenemos una crisis de organicidad, es decir, no estamos funcionando con democracia participativa, no están funcionando nuestros comités de base, no están funcionando nuestros comités municipales, no están funcionando nuestros comités distritales. Flavio, déjame detenerte un segundo. ¿A ti te gustaría un partido con un pie en las instituciones y con otro pie en la movilización popular a la manera de un partido movimiento? Porque fue una discusión que se dio cuando se creó Morena y fue, claro, una discusión fuerte. Creo yo que el partido no debe perder su esencia, y su esencia son las causas sociales. La esencia de un partido de izquierda es la búsqueda de la justicia social, la búsqueda de la defensa de los derechos humanos. Un partido de izquierda tiene que ser feminista, un partido de izquierda tiene que cuidar el medio, procurar la defensa del medio ambiente, un partido de izquierda tiene que defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Por un lado, y por el otro lado, estamos claros que estamos en el gobierno y como tal, claro, debemos votar porque el proyecto de gobierno camine hacia la izquierda. La ultraderecha, insisto, está haciendo su papel. Vimos el debate entre Víctor Toledo y otra tendencia dentro del gobierno
y nos quedamos paralizados, impávidos, sin voz ante esta disputa que se está dando incluso dentro del propio gobierno. El partido tiene que tener una posición política ideológica. Cuando cayó el muro de Berlín, nos hicieron creer que las ideologías habían muerto para imponer el neoliberalismo en el mundo. Nosotros tenemos que ser una izquierda anticapitalista desde Morena. Esa es mi opinión. Flavio, ¿quisieras un partido socialista? Bueno, yo en lo personal me gustaría que tuviéramos una definición socialista, pero ese es un debate que tenemos que abrir con la militancia, porque si no habla la militancia, si no hay espacios para el debate ideológico, si no hay espacios para la formación política, si no hay espacios para la reflexión teórica, pero también para la reflexión táctica y estratégica de hacia dónde tiene que ir el país, el partido y el país, pues no vamos a tener alguna definición política ideológica más de fondo. Yo me conformaría con que definiéramos... Flavio, perdimos la señal al final, pero déjame plantearte otra pregunta. Recientemente has señalado que Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado debieran renunciar o pedir licencia, más bien como legisladores, para no aprovecharse de su posición en la contienda. Hay muchos desequilibrios. ¿Piensas que hay quienes están utilizando recursos públicos para promover sus candidaturas? Yo creo que no es ético. La política tiene una dimensión ética e histórica. Estamos haciendo política y tenemos referentes éticos e históricos y nos decimos estar empujando una cuarta transformación. Tenemos el referente de la independencia, de la reforma y revolución. Y tenemos los referentes éticos que llevan el definirnos como un partido de izquierda y que llevan el ser el que está buscando una cuarta transformación. Por lo tanto, no es congruente que usemos nuestros puestos desde el Estado para empujarnos para un cargo político. ¿Y qué te dice, Flavio? Por ejemplo, en este espacio hemos mostrado evidencias de cómo funcionarios de la CIS promueven la candidatura de Gibran mientras trabajan para la CIS. Por ejemplo, mostramos imágenes de cómo el director de administración de la CIS estaba el día que Gibran Ramírez abrió campaña en el Instituto Nacional Electoral colocando el sonido, por ejemplo. ¿No sientes que habría que regular este tipo de cosas? Porque yo creo que el INE debe regularlo. Hoy mismo voy a entregar al INE un escrito donde le pido que nos informe qué mecanismos ha establecido para establecer una contienda equitativa. Segundo, es muy importante que el partido haga lo propio, que la Comisión de Honor y Justicia que tenemos en el partido, que el maestro Díaz Polanco haga a un lado sus preferencias en cuanto a la dirigencia y revise ¿cómo estamos actuando los militantes con respecto a los estatutos y principios del partido? Yo creo que eso es muy importante. Todas y todos debiéramos estar sujetos a la fiscalización. Y creo yo que cada uno de nosotros debe informar al partido y a la sociedad cuántos recursos, de dónde han salido esos recursos. No me parece correcto que estemos usando encuestas también, estemos comprando encuestas. Todos sabemos cuánto cuesta una encuesta, más ahora cuando el INE nos ha informado cuánto le va a costar esas encuestas, que estemos usando encuestas para decir yo voy arriba y al otro día sale otra. No, resulta que no va Porfirio arriba, que va Mario Delgado arriba y no, que no va Mario Delgado, sino va Gibran. Entonces, a mí no me parece eso correcto, no me parece ético, no me parece democrático. Totalmente, Flavio. Además, creo que hay un vacío legal aquí. No están reguladas este tipo de campañas. Este proceso que está teniendo Morena es inédito. Varios de los candidatos, yo les he preguntado cómo financian sus campañas. Ellos dicen que de su propio bolsillo. La verdad, no les creo, Flavio, y creo que aquí hay mucho que aclarar. Te agradezco mucho por esta conversación, Flavio Sosa, y suerte en esta contienda. Muchas gracias, Hernán. Muy amable de tu parte. Gracias. Buenas noches. Me voy un corte.